tal amigos de YouTube y Facebook? Aquí les hago un nuevo tutorial más amigos. Esa canción, no estoy muy seguro cómo se llama el nombre, ¿verdad? Porque este es de... Ustedes que escuchan Pirecos amigos, si conocen los el grupo Emisario, ahí en Ocomicho, Michoacán, o tocan esas canciones, por ejemplo este. Marisela de Emisario. Si alguien sabe este nombre o el nombre de la canción, amigo, esta canción es un instrumental de ellos. Está en tono de re. También llevo un la por ahí. Pero en casa mayor está en re. Bueno, pues amigos, como dije, si alguien sabe este nombre o el nombre de esta canción es un instrumental de Grupo Emisario, ahí de Michoacán, déjalo en comentario, amigos. Yo por el momento no sé el nombre, ¿verdad? Porque aquí mi teléfono no sale el nombre de ellos, o sea, la canción. Aquí en el teclado usé el sonido Baroque Strings. Lo usé más acá porque ya la canción le toca más acá, ¿verdad? Y acá está muy agudo. Ustedes no tienen que usar este sonido que yo tengo, amigos. Pueden usar un strings o cualquiera en su teclado, ¿verdad? Cualquiera puede tocar ese sonido. Bueno, pues amigos, vamos a explicar ya paso por paso. Y ya ustedes pueden recoger el video para atrás y platicarlo más, ¿verdad? Está muy fácil, amigos. Cuando empieza, hacemos re, sol y la. Sextas. Re. Y ahí hacemos esto. En toda la canción se repite la misma pista. Ya cambia aquí, amigos, hacemos esto. Ay, disculpen. Y ahora terminación, amigos, se repite eso mismo otra vez. De toda la canción se lleva la misma secuencia. La terminación hacia así. Re. O sea, ahí vamos con re y la. Somos. Bueno, pues amigos, ahí está la canción de Grupo Emisario. Es un instrumental, como dije, no estoy muy seguro del nombre de la canción. Ahí, si alguien sabe, déjalo un comentario aquí abajo del video. Y espero que les ayude en algo, amigos. Compártelo y denle un like. Y nos vemos hasta la próxima.